Parte 1. Los orígenes. Abro y cierro la computadora compulsivamente. La ansiedad me invade cada vez que logro desconectar con lo cotidiano y pienso en el trabajo que debo hacer. Contar mi historia como docente. Contarme. Ponerme en palabras. Recrearme. Pocas cosas me descolocan más que asumirme. No por falsa modestia, más bien por vergüenza. Tengo mucho para decir, pero mientras más cosas, más difícil que vayan saliendo. Sumémosle que mis ideas son un caos. Convivo con él y me siento cómodo ahí, pero al momento de tener que ponerle palabras, grafos y conceptos, necesito un orden que se me hace difícil. Está todo ahí, lo sé. Sé quién soy, conozco mi historia, cómo me fui formando y el punto donde estoy. No tengo tan claro dónde quiero llegar. Si estoy cerca, creo que esto nunca lo sabré por modestia o esa costumbre de subestimar lo propio, pero sí sé que voy a seguir formándome por siempre. Mientras viva estudiaré, leí por ahí, y supe que esa iba a ser la ruta. El tema es por dónde empiezo, qué dimensión abordo. En ese necesario ejercicio de tamizar, priorizar, elegir, van quedando cosas en el camino. Ahí está la parte más dura. ¿Qué de mí voy a dejar sin contar? ¿Cómo recrearme sin esas partes? Ese ejercicio me recuerda muchísimo al diseño de una clase. No podemos exponer todo, hay que mediar, hay que descartar. Y eso, para un cirujano de historias como yo, se me hace muy complicado. Me decido, empiezo por el principio. No es un gran comienzo, pero es la punta del ovillo. Está muy bien eso, me digo complaciente, pero me dura poco esa mina alegría. ¿Cuándo empezó todo? ¿Desde cuándo soy docente? ¿Cuál fue el clic, el quiebre que me hizo decidir ser docente? Dejo para más tarde la aterradora idea de pensar qué docente soy. Es suficiente con esto por ahora. Recorro mis ideas y de repente la epifanía. Contate desde tu disciplina. Reconstruí tu historia desde la dimensión donde forjas tu trabajo. También tu personalidad docente. Decidido entonces desde el principio y desde las aguas del mar en el que habito. La ciencia y la química. Permítanme que me cuente a través de esta historia, que es la historia de todo, de todas las cosas y de todos y todas. El universo, las partículas, las energías y sobre todo las interacciones. Prometo intentar ser lo más didáctico y breve que pueda. Todo lo que conocemos tiene un origen, empezó. Antes de eso, no es que no había nada. No había lo que hubo después. No es necesariamente un instante en el tiempo. Quizás antes de ese instante hubo otros instantes a los que nunca vamos a poder acceder. Entonces plantamos bandera. Casi 14.000 millones de años atrás, todo comenzó con una sopa brutal, todo condensado en casi nada. Todas las estrellas, los planetas, las galaxias, la luz, el vacío, todo, en una minúscula regioncita del espacio. Imaginemos en un punto. Sí, todo condensado ahí. No había identidad posible, no había ni partículas como las conocemos, ni luz, solo un montón de todo que no se parecía a nada. Los detalles no son tan relevantes, solo que comenzó algo nuevo y luego se desarrolló en lo que conocemos hoy, y surgió todo de alguna manera. Todo lo que hay hoy nació ahí. Cada átomo, cada partícula, cada ladrillo de esa construcción se coció ahí. ¡Ojo! No es que el Sol existió siempre, que la Tierra existió desde ese momento y para siempre, que eran pequeñitos y fueron inflamándose junto con el universo. No, y es ahora donde viene lo más interesante. En ese comienzo de la nada surgió todo, cuando surgieron los ladrillos, pero no las construcciones finales. A ver, protones, neutrones y electrones y energía salieron de allí. Sí, todos los que hay hoy. Y un protón se juntó con un electrón y por medio de energía formaron un átomo, de hidrógeno en este caso, y luego muchos átomos de hidrógeno se juntaron y formaron las estrellas. Luego, por la presión en el centro de esa estrella se fundieron dos hidrógenos y parieron un helio. Y dos de estos parieron al carbono, al oxígeno y así pasando por todos los elementos hasta el hierro. Al morir la estrella, y si es lo suficientemente grande, muere con bombos y platillos en una supernova. Esa explosión produce el resto de los elementos químicos conocidos que son los componentes de la vida que conocemos. Hasta ahora 92 naturales y el resto artificiales, hasta llegar al 118. Tres partículas y energía hacen todo eso. Todo lo que tocamos, sentimos, vemos está hecho de estos cuatro componentes. La combinación entre distintos números de esos ladrillos fundamentales hace que un átomo sea oxígeno, esencial para la vida, o flúor que nos mataría al instante, por ejemplo.
De hecho, la diferencia entre ellos dos es simplemente un protón, un neutrón y un electrón, suficientes para hacer vivir o matar a un ser vivo. A esta altura te estarás preguntando qué tiene que ver esto con el relato sobre la construcción de mi identidad docente. Una muy buena pregunta si te estás aburriendo, una muy buena pregunta si estás desconcertado pero con curiosidad. Te pido un poquito de paciencia nomás, no es fácil recrear este Frankenstein con tus propios pedazos. Sigo. Los átomos constituyen toda la materia conocida, gases, polvo, rocas, células, estrellas, gotas de agua, y con ellos sus tres partículas internas, las que los diferencian. Un átomo es materia, pero no es la materia, así como sus partículas tampoco la definen integralmente. Me explico, un átomo de oxígeno es solo eso, incluso con pocas probabilidades de encontrarlo así, solitario. Esa individualidad unida a dos átomos de hidrógeno le dan la forma y propiedades al agua. Producto distinto a sus ingredientes, reactivos le llamamos en química. El agua no comparte ninguna propiedad con el oxígeno ni con el hidrógeno. Y ese mismo átomo de oxígeno, si se combina convenientemente con otro igual y uno de carbono, forman el dióxido de carbono, el gas que exhalamos, el producto de la respiración celular. Uno, el agua, líquida a temperatura ambiente, fundamental para la vida, un reactivo o un medio para casi todo. El otro, el dióxido, un gas en esas condiciones, lo que la respiración nos deja luego de proveer de energía a un ser vivo. Amplío. La materia y sus constituyentes son los caminos que transitan, los otros con los que se encuentran e interactúan, y sus efectos son esas relaciones con el resto de la materia, el resto de las energías, el resto de relaciones. Ahí, en ese polvo estelar, encuentro mi historia, las pieles que habito, los muchos que fui, soy y seré. Antes que lo que seré, porque trabajo en ello, soy esto que soy y mucho antes fui. Pero hubo un comienzo, hubo un instante en que empecé a ser, a construir este docente que hoy soy. Volver ahí, al instante exacto, seminal, no me es posible. Quizás no existe un hecho único, y como el universo mismo se fue haciendo, construyendo, relacionándose. E íntimamente sé que seguirá siendo así, que no será esta la última foto. Puedo intentar recorrer ese camino que llevó a las primeras partículas a convertirse en átomos, a formar estrellas, y parir el resto y convertirse en este presente continuo y cambiante. Parte 2, la construcción. De mi vieja aprendí a dar los primeros pasos, los inconscientes, los que moldearon mi caminar. La solidaridad, la igualdad, la esperanza, el compromiso, la justicia, el valor de la educación pública y el esfuerzo. Siento que ese fue mi primer empujón, el primer empujón de la rueda que rompió la inercia, la semilla, mi primer maestra, la mejor. Como estudiante, aprendí de los buenos ejemplos y también de los malos. Si algún día estoy ahí, no quiero ser como él. Vocación por ayudar siempre tuve desde los valores familiares, pero esta vez apareció el horizonte de la empatía que encontré en mis profesores. Luego en la universidad, en mis primeros pasos en la militancia estudiantil, me topé con palabras que hice mías para siempre. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. La autoridad en un hogar de estudiantes no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando. Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden. El chasquido del látigo solo puede rubricar el silencio de los inconscientes o de los cobardes. La única puerta que nos queda abierta a la esperanza es el destino heroico de la juventud. Manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918. Demasiada luz para cerrar los ojos. Desde entonces, ese es mi lugar en el mundo. En mis varios años de trabajo voluntario en barrios con derechos vulnerados, aprendí que debía ser mejor. Debía estudiar más para tener más herramientas, para acercarlas a quienes más las necesitan. Aprendí que al voluntarismo lo supera la formación, sistemática, permanente, esforzada, consciente. Ahí se terminaron de forjar mis ansias por aprender más, y sobre todo aprendí que para enseñar mejor debía saber muy bien de lo que estaba hablando. Relacionarme con las carencias y las generosidades, casi de igual tamaño, te marca. Es como un abrazo, nadie sale indemne de uno, como tampoco de esas experiencias. Las mismas por las que había pasado yo cuando era un niño, pero ya sin el filtro de la contención familiar y de la inocencia, esas anteojeras maravillosas para sobrevivir en edades con tanta fragilidad y hambre de mundo.
Aparecen en mi vida las lecturas de Freire y la educación popular, sus métodos y formas de relacionarse, su visión del mundo. Esto, junto con mis lecturas anteriores de Galeano, Benedetti, Hellman, me aportan las herramientas sustanciales para mi futuro profesional. Cerca del final de mi carrera aparece una gran crisis vocacional que me hizo pensar mucho y me hizo abandonar la carrera. No quería ser parte de esa maquinaria de desarrollo de destrucción ambiental hacia donde me dirigía. No veía otro camino por ahí. Fue entonces que consigo mi primer trabajo docente, un poco por necesidad económica, pero también vocacional, para probar si tenía lugar ahí. Recibo una profunda generosidad de estudiantes y colegas, entender mi momento, ayudarme, ser pacientes, reconocerme falente, con mucho que aprender y también llevar a la práctica el lugar desde donde uno diseña y ejecuta. En el fondo, nadie llega allá partiendo de allá, sino de alguna aquí. Esto significa en última instancia que no es posible que el educador desconozca, subestime o niegue los saberes de experiencias hechos con que los educandos llegan a la escuela. Conocer la geografía de los pueblos argentinos y latinoamericanos también influyó y mucho en mi decisión por la docencia. Donde fuera había un docente o una docente poniendo su esfuerzo en las niñas y en los niños. En una ciudad, en el campo, en un paraje solitario, con una bandera raída flameando, en un pueblo, donde fuera la docencia estaba allí. Esa potencia me atravesó tan fuerte que me reveló mi futuro. A través de la ingeniería quería estar al servicio de la educación y de la defensa de los bienes comunes. Quería hablar y escuchar a los jóvenes. Quería entender su mundo para entenderme y tratar de aportar el mundo de todos. Quería ser parte de eso que observaba con admiración en cada rincón del país y de Latinoamérica. Decidí retomar y terminar la carrera para, desde lo disciplinar, darle más contenido a la carrera de docente que estaba iniciando. Ahí reconozco el momento racional de decidir dedicarme a la docencia. Luego me di cuenta que ya era inevitable, que lo que entendía por decisión racional no era más que aceptar lo que ya venía haciendo y quería hacer. En ese buscar necesidad de formarme, me topo con Albert Einstein y su formidable obra científica. Atrapado en esas lecturas, encuentro la dimensión social y humana de tan tremendo personaje. Entendí perfectamente que podía solapar esas dimensiones que tanto me ocupaban, la humana y la científica, que no es ni una contradicción ni una falsa humanidad habitar en ellas. La firmeza y lo disruptivo de los planteos sociales de una figura tan ligada a la ciencia, esa disciplina voluntariamente escindida de las pasiones humanas, de los debates éticos, tan poderosa y sensible, terminó por decidirme completamente. Ya no me sentiría más solo. Lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Con los años ejerciendo en la universidad, el ritmo, profundidad conceptual y demandas crean en mí necesidad de profesionalizar la tarea, descubrir la obra dentro de la piedra, tallar y dar forma al docente que soy. Durante los meses de cursado del profesorado, pude macerar todos esos conceptos, sistematizar, ordenar, identificar y conceptualizar ideas e intenciones, acomodar y optimizar las piezas. Hice la introspección, di vuelta a los párpados y rehice mi historia desde las presencias. Falta contarme desde el hueco, porque el hueco también habla de la materia, como en los átomos, que son materia pero fundamentalmente son huecos. Venía la parte de materializar. Me tocaba a mí ahora hacer algo con todo esto. ¿Qué se puede hacer salvo ver películas?, rezaba el título de una canción del inmenso Charlie durante la dictadura. ¿Y qué puede hacer un aprendiz de docente en un profesorado salvo una secuencia didáctica? Pues una secuencia didáctica. A desplegar lo aprendido y ponerme a andar. Elijo el tema. Es el agua, no por simple, sino por importante. Lo tengo trabajado, lo tengo estudiado, la conozco muy de cerca. Pienso que no puede salir mal. Tengo tanto para decir. El desafío es la perspectiva para el diseño de la propuesta pedagógica. Pero en realidad se me hizo sencillo, desde las pibas y los pibes. Nunca lo discutí y fue reafirmado en el curso del profesorado. ¿Cómo los engancho? Música, me dije. Y lectura, palabras que conmuevan. Al final jugamos. Sí, así tiene que terminar mi clase, como empezó, jugando, pisando los márgenes. Sigo pensando como el ciruja que soy, busco, revuelvo y encuentro. Un tema muy popular que se ha conocido y pegadizo, una canción que hable de la necesidad y el derecho, que venere al agua,
que le cante a la vida que da y los frágiles que somos ante su ausencia, y que hable de acá, de nuestra tierra y nuestras historias. Aparecen así Los Piojos y Sandra Amaya. Vuelve Galeano y su palabra, un par de viñetas, un simulador para comprender lo que gastamos por día, la huella hídrica. La parte disciplinar ya la tengo estudiada, sabida. Puedo hablar con ella a un físico como a mis vecinos en la verdulería. El lenguaje asequible y la profundidad conceptual no tienen por qué ser enemigos. Allá voy entonces, con entusiasmo y caos, espejo de mi vida. Elijo el formato, pongo las partes, escribo, que negrita acá, que cursiva allá, que una letra sí, que otra sa, listo. Confiado, presento la secuencia, y la devolución me devuelve al hueco. No se entiende demasiado. Me dan pautas para entender lo que no se entiende y lo voy viendo. Se mezclan propósitos con objetivos. Hay momentos de más, cierres de menos. La intencionalidad pedagógica era vaga. Estaba todo ahí, pero mezclado. Ingredientes sin integrar. Voluntarismo. Enseñar exige rigor metódico. Recuerdo de pedagogía de la autonomía. Y ahí no había ni rigor ni método. La reflexión crítica sobre la práctica se torna una exigencia de la relación teoría-práctica, sin la cual la teoría puede convertirse en palabrería y la práctica en activismo, me recuerda nuevamente el riguroso Paulo. Me desaliento y en esa confusión aparece nuevamente el horizonte. La educación se rehace constantemente en la praxis. Para ser, tiene que estar siendo. Vuelvo a desarmar el rompecabezas y con las piezas en la mesa, una, dos consultas con la profe aclaran aún más la bruma. Objetivos, propósito, intencionalidad, metodología para llevar adelante esa intencionalidad, todo empieza a cobrar sentido. Repaso didáctica específica, mis apuntes de pedagogía, de sujeto, de todo el profesorado. Y sí, desde el hueco seguía aprendiendo. Me aferro aliviado a Andrea Yau. Aprender de la experiencia, de la propia, de la de otros, enriquece lo que se hace siempre que esos procesos de aprendizaje lleguen a interpelar las estructuras de pensamiento que dan sustento a las prácticas, las representaciones, las visiones de los docentes. La devolución ahora es satisfactoria, pero más satisfactorio es entender. Pensé en mis estudiantes en ese momento. Por eso amo la educación, el enseñar. Por ese momento de felicidad cuando se alcance el objetivo mutuo, el aprender. Bienvenido al profesorado, pensé. Parte 4. Horizonte. Nadie llega solo a ningún lado, mucho menos al exilio. Cargamos con nosotros la memoria de muchas tramas, el cuerpo mojado de nuestra historia, de nuestra cultura. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Como el universo que fue y ahora es, como las partículas que se definen por relaciones y a su vez interfieren en las otras, mi camino hasta acá ha sido el de las relaciones que tuve, de las cosas con las que me crucé, que me atravesaron, me significaron y resignificaron. No empecé sabiendo y queriendo ser docente. Me fui haciendo y fui queriendo en el camino. Somos relaciones, un cuerpo hecho de historias colectivas, ayer y hoy más que nunca. Historias de vida que forman una trama en la que convergen deseos, esfuerzos y pasiones. Historias que trascienden el tiempo y el espacio. No sé cómo terminará, solo sé que quiero aprender lo más que pueda para dar lo mejor de mí desde las dimensiones que me atraviesan: la humana, disciplinar, social, ambiental y cultural. Es en este punto donde agradezco haber transitado el ciclo de profesorado para profesionales, con sus altos y bajos, con mis altos y mis bajos. Una gran y necesaria experiencia para poner en palabras lo que sentía, pero sobre todo para madurar y dar detalles a ese docente tallado desde la piedra cruda con sus relaciones a cuestas. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Esa puede ser mi historia y mi horizonte.